Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ¿sabía usted que los dedos de los pies dicen mucho de su personalidad? Bueno, pues hoy vamos a comprobarlo. Para ello le damos la bienvenida a Georgette Rivera, doctora y experta en podomancia. Y aparte mi compañera editorial que escribe unos libros fabulosos. Tiene que conseguirlos. ¿El último cómo se llama, Georgette? No hay hombres canijos, sino mujeres que los aguantan. Exacto, no hay hombres canijos, sino mujeres que los aguantan. No se lo pierdan. Oye, ¿qué onda con los pies? De repente sirven más de lo que pensamos, ¿no? No solamente para caminar, puedes descubrir cosas en los pies. Exactamente. Bueno, los pies son un punto reflejo como el cabello y las manos, donde tienes muchas terminaciones nerviosas. Entonces, uh-huh, estás en contacto con todo lo que es el ambiente, con las personas que te rodean y obviamente algo que nos hizo que nos aisláramos mucho de esta sensibilidad fue el zapato, ¿no? Claro. Que ya no permitió que estuviéramos en contacto con la madre tierra. Pero pues ves que, por ejemplo, los animales pueden sentir a través de la planta del pie que sí va a ocurrir un temblor o va a haber un cambio climatológico, geográfico. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con qué estás haciendo, a dónde vas, qué camino es el que estás recorriendo y qué parte de ese camino eres tan necio que no has entendido y sigues sobre el mismo patrón incidiendo en cosas que se vuelven karma. Oye, está buenísimo porque, bueno, eso es a nivel como psicológico, ¿no? Pero a nivel físico, esta cosa que descubrieron los chinos, que te aprietan en un lado y está conectado con otra parte del organismo, es increíble. Sí, porque además te pueden dar un masaje zonal en el pie y, por ejemplo, esta parte de la reflexología lo que hace es que en el momento que se te practica un masaje, tú vas a sentir un beneficio ya sea en la columna vertebral, en la cadera, en el cuello o simplemente en algún órgano que tienes afectado. Y entonces, bueno, si ustedes andan medio mal de la cabeza, a lo mejor el origen está en los pies. Entonces, hoy Georgette vamos a hacer un experimento. Tenemos tres pares de pies y entonces no vamos a poner el rostro de los dueños de estos pies. De estos pies. Está interesantísimo, sí, ¿no? ¿No? Para que tú nos digas, ¿qué nos vas a decir? ¿Qué vas a descubrir ahí? Ok, para empezar, bueno, te voy a decir que desde el zapato se puede ver la personalidad de una persona. ¿El mío? El tuyo, por ejemplo, es un zapato que es precisamente muy alto, o sea, como de aguja, el tacón cerrado, traes vestido, lo que tiene que ver con que tú no necesitas enseñar absolutamente, o sea, por ejemplo, enseñar los dedos, no, tú no necesitas enseñar absolutamente a la gente quién eres. La gente se da cuenta qué es lo que tú les puedes mostrar. Eres exigente en tus tiempos, en tus espacios, cuando algo no te gusta, eres clara, abierta, lo dices, y en ese momento tú no reparas en confrontar a alguien. Cuando tú sabes, por ejemplo, que el trabajo no fue bien hecho, que no fue claro, que no te dijo la verdad, tienes un sexto sentido que puedes penetrar muy hondo, ¿no? Y sobre todo cuando conoces a la gente hasta por teléfono, tú dices, me está mintiendo. Lo sé, es muy claro. ¿Será? ¿No? Y con amistades te pasa mucho. Por el tono de voz tú conoces si te están diciendo algo de verdad o una mentira. Y tiendes mucho a llegar al corazón de la gente cuando verdaderamente necesita algo. Gente que ni siquiera es muy allegada, pero que de pronto puedes ver en un pasillo, dices, está mal, está triste, se siente de alguna manera incómodo, pero es porque esa parte de tu sexto sentido es pues sí, o sea, muy, muy clara y muy, muy visible. Ándale, es como si tuviera rayos X, o sea, ve a través de los zapatos y todo. Pero bueno, vamos con estas tres mujeres, que aquí están tres pares de pies encuerados. Que además te voy a decir, los colores de los pies, del barniz de pies, está súper interesante. A ver. ¿No? Entonces aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a un pie que yo te podría decir que es un pie helénico. Es un pie que todos los dedos cuadran perfectamente, es decir, no hay un dedo que vaya más, ¿cómo se llama? O sea, van en ascendencia. Ninguno sale de repente. Lo que quiere decir es una persona que le gusta mucho la estabilidad, pero le puede dar también a la vida un toque de alegría, de emoción. Es desenfadada, se siente contenta con las cosas que hace. De hecho, disfruta mucho su trabajo. Tiene una gran capacidad de poder hacer empatía con la gente. Incluso es de las personas que siempre va a poner un ejemplo al saludar, al decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es una capacidad interna también de entrar mucho en qué están haciendo los demás, darles las gracias, pedir permiso. Tiene demasiada conciencia del otro, ¿no? Hay mucha educación en cómo se dirige hacia los demás y sobre todo tiene mucha sencillez en el trato. O sea, nunca se va a meter en problemas de yo quiero hacer más, yo quiero eso. No. O sea, no tiene que hacerlo. No tiene esa necesidad, ¿no? Tiene también una forma muy clara de poder estar en contacto con cosas esotéricas, místicas, aunque no sea en mucha profundidad, pero siempre va a haber una manera en la que se va a relacionar con este tipo de cosas, sobre todo muchos sueños, sueños que llegan o sueños repetitivos o recurrentes en algún tiempo. Y lo más importante,
siempre va a poner frente a todo el amor, pero si tiene que hacer algo para sí misma, el amor hacia sí misma es más importante que el amor hacia una persona. Es de mucho respeto hacia adentro, ¿no? Ok. Acá tenemos un barniz que igualmente, pues, no, mira, si ves, no dista tanto del color. Ajá, o sea, más bien es como un naranja, lo que quiere decir reservada, no le gusta que se metan mucho en su vida personal. Tiene que ver como límites con la gente. De alguna manera pone mucha resistencia en algunas ocasiones para que haya algún tipo de acercamiento. Todo lo que también importa mucho, todo lo que es la familia, pero en un sentido no prioritario. Es decir, primero es la parte interna tuya y después lo que tú les puedes brindar hacia los demás, ¿no? Oye, entonces, yo he visto que, o sea, los de Yasmín están parejitos así y estos están como hacia adentro los dedos. Haz de cuenta que los... Esa curvita, la curvita, sí, esta curvita dice es algo. Como si, sí, tiene que ver una inclinación hacia la parte interna. O sea, es más importante lo que está pasando en el entorno. Y luego nos vamos a estos pies azules, donde tiene que ver con una cuestión mucho más positiva. O sea, perdón, es una persona que disfruta su trabajo, se divierte, se relaja trabajando. Es como si realmente no estuviera trabajando, pero la parte de lo que es lo laboral lo combina mucho con una cuestión para poder tener emocional, física y espiritualmente un balance, un equilibrio. Sobre todo porque se fija, no, en los grandes detalles no se fija, porque hace las cosas muy bien, sino en el pequeño, siempre va al detalle, a poner en un momento cómo se ve bien algo, cómo puede tener una mejor presentación, qué es lo que en la vida tú siempre dejas una huella importante en la gente, porque vas a pedir una disculpa, eres de las personas que si, por ejemplo, algo no te gustó y sabes que tú tuviste la culpa, rectificas, recapacitas, que eso es raro que los seres humanos lo podamos hacer. O sí. Sea, como que no hay personas que te dicen, ¿sabes qué? La regué, qué pena, pero ella lo puede hacer y sobre todo porque tiene una gran capacidad de complacer a los demás, pero no porque lo quiera hacer para quedar bien, sino porque así es. Así es. Ok. Entonces, a ver, bueno, si quieres venirte para acá, yo te puedo hacer algunas preguntas. Las que tú quieras. Ay, eso está bueno. A ver, ve, por ejemplo, yo sé que me fijaba mucho en la curvita de los dedos. Los del medio son como más, están como few, de aquí, hacen una bajadita y están como más huesuditos, ¿no? ¿Eso te cuenta alguna historia, los huesitos? Sí, porque, por ejemplo, todos los dedos corresponden a una persona de nuestra familia. Ok. De hecho, los dedos de los pies no se llaman dedos, se llaman ortejos. Entonces, cada ortejo, primer ortejo, segundo ortejo, tercer ortejo, cuarto ortejo y quinto ortejo, ¿no? Ok. Entonces, en cada uno tenemos una representación muy importante. Por ejemplo, En los pies del medio predomina la parte del yo, es decir, la parte personal, el yo decido, no dejo que muchas personas entren en mi vida y cuando yo quiero una opinión la pido, no me gusta que me la den, ¿no? Sin permiso y no te metas en mi vida porque no me meto en la tuya. O sea, como que hay límites y son muy claros, ¿no? Uh-huh. Tú, por ejemplo, puedes permitir que alguna persona te dé una opinión, le vas a decir si sí o si no, pero simplemente tú harás lo que tengas que hacer. Y los pies azules. Vas a aceptar las opiniones, vas a sentir, y a lo mejor después dices, chin, no era lo mejor, pero no le pude decir en ese momento que no me interesaba, ¿no? Aunque no termines haciéndolo. En cuestión de amores, ¿se puede saber algo? Híjole, pues mira, por ejemplo, aquí. Ajá, en los primeros. En los primeros pies. Para esos cruzaditos amorosos, románticos. Es más, si lo puedes descruzar, me vas a ayudar. Perfecto. Ahí. El amor para ti sí ha sido un issue. Porque has tenido la oportunidad de conocer mucha gente, sin embargo, no siempre ellos se adaptan a ti, por una razón. Eres muy abierta, pero tú, antes de que te estén, dando algo, o sea, antes de que tú recibas, ya diste. Es decir, tú eres de las personas muy abiertas, muy cariñosas, demuestras sin temor, y a veces eso manda el mensaje de que pueden saber, ya te medí, ya te pesé, ya sé hasta dónde. Y luego la parte de la ruptura o del no comprometerse ha sido importante. ¿Por qué? Porque tú, de alguna forma, eres muy fiel a lo que dices y muy comprometida. O sea, si tú, por ejemplo, quedas en algo, lo cumples y lo haces. Y tal vez tienes expectativas muy altas de personas que no llegan a conformar o a completar eso. Y entonces no satisfacen esa parte en la que tú crees que una relación de pareja puede ser al mismo nivel y en el mismo canal de conciencia.
y a veces crees cosas que no son ciertas, aunque después recapacitas y dices, yo sabía que no era cierto, pero bueno, finalmente es hasta tiempo después, cuando ya como que te pasa la película por completo. Hagan de cuenta que las conoce. Llegó el momento de hacer el destape de las caras para que vean a quién corresponde cada pie. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.